Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Karina's Blog. Les saluda Karina de nuevo. Aquí les estoy mostrando los premios de la lotería. ¿Qué les parece? Pues tuvimos, mi sobrina, déjenles platico que mi sobrina y yo nos encanta, al igual que a mi mamá, hacer bisutería. Entonces se nos ocurrió hacer una lotería, bingo, como les llaman en México, en donde íbamos a rifar la mitad de cosméticos y la otra mitad de bisutería, para que no fuera solo bisutería. Pues bendito Dios, se vendió bien. Estuvimos compartiendo tiempo con la familia, con los amigos, se divirtieron, fueron risas, fue de todo un poco. Soy yo como persona emprendedora que estoy empezando también, que me encanta la bisutería, si a ti te encanta la bisutería, si a ti te encanta vender, créeme que es uno de los factores más rápidos que puedes tú utilizar. Si tú vives en el estado de México, perdón, en el país de México, mejor dicho, si tú vives en Estados Unidos, también lo puedes hacer. Lo único que tienes que hacer tú es realizar tu lotería. En México, créeme que ellos ya traían sus cartas, pero aquí uno lo puede hacer, compra los pliegos o en su casa. Aquí en este caso nos pusimos a vender también lo que son los chicharrones, las cocas y todo. Eso se da muy, muy bien en México. Les encanta. Y yo pensé, no se va a vender mucho, pero créeme que sí, y se vendió muy bien. Ese fue otro extra. Es un extra más. Así que tú sabes, puedes poner lo que tú quieras para vender un extra. Otra de las cosas que les iba a comentar es de que créeme que la gente en México les encanta. No es en el área en que tú vivas. Aquí en Estados Unidos, ahorita yo ya me encuentro en Estados Unidos. En Estados Unidos yo he visto que sí lo hacen, pero no tanto. Yo creo que necesito empezar a hacerlo. Ese es otro de mis, de lo que yo quiero hacer, de mis metas de este año, es empezar a hacerlo a ver qué tal me va. ¿Verdad? Porque créanme que es bueno, es una forma de vender, pero más rápido, mucho, mucho más rápido. So, hay de todo un poco, de todo, todo un poco. So, esta es mi experiencia. Pasé unos momentos geniales con mis amigas, con mi familia, conocí personas. Ahí me ven, miren donde estoy ahí gritando la lotería. Yo me encargué de gritar la lotería. Y realmente la gente, si se fijan, están súper emocionadas ganando sus premios. Yo aquí en este caso en la parte de México, pues se vende la bisutería un poquito más económico que en el lado de Estados Unidos. Pero pues, por ejemplo, lo que yo vendí allá, yo vendía el boleto, por decir, en $15, un ejemplo. Bueno, en cuestión en México, yo lo vendía, por decir, en $15 y cada uno de los productos que yo rifaba, pues costaba $20. Hubo al último, yo lo que puse fueron 5 premios de consolación a todas aquellas personas que no habían ganado. Pues fíjense que de hecho me sorprendió tanto, porque las personas que no habían ganado tanto eran como 6 o 7 personas. De todas las personas que están ahí, solo 7. Porque sí tuve la precaución de tener bastantitos premios. De hecho, fueron como 50 premios los que yo tuve en este bingo. Ok, amigos, pues entonces los voy a dejar aquí un ratito para que escuchen cómo se aventó el bingo, cómo decían buenas y así. Ok, corre video. ¡El Catrín! ¡Es la siguiente! ¡Vete por allá, dale! ¡La Rosa! Esperemos que está bien rosada. Okay.
Ya ahora sí. Nomás de que me dice. ¡El mi diseño! ¿Y se me pasan? No sé por qué. Se pasan como de porque es vinguera. Sí, soy vinguera, pero. No sé por qué otra. ¡El bándolo! ¡Buenas! ¡Se les pasa la cabra! ¡Ay, qué bonito! ¡Se les pasa la cabra! ¡Me vinieron acá! ¡Bándolo! ¡Rosa, Catrín y yo Liceo! ¿Qué hace que querer, hermana? ¿Eh? Dejen a mi amiga blanca. ¡Ay! Me hace bully, pero es que a mí me ronda. ¡10! ¡La pera! ¿Qué se llama? ¡La pera, comadre! ¡Ya, güey! ¡No la repetía! ¿La repito? ¿Segura? A mí sí. ¡La pera! Una vez tenía. Nada más, ya mi papi. Y el que quería Rubí, ¿no? ¡Mamá, mañana cumplo años! ¡Ya me lo cumplo yo, mamacita! ¡La sirena! ¡Que mañana cumplo años! ¡Ay, chamaca! ¡Qué felicidades, Rubí! ¡El alacrán! Al rato hoy le pongo cacerías, ¿sabes? ¡Ay, Dios mío! Le voy a poner cacerías. Sí, la gran, sí. ¡El pescado! Ay, pero me pone. ¿Qué dijo que ya no? No, no, no. ¡El sol! El valiente. Valiente, pera, sol y sirena. La luna. La chalupa. Hubiera venido la chalupa. Ella vino. Estaba ausente. Iker, así no. La sirena. No me acuerdo. Sí, ¿verdad? Marlene, llegó alguien en la esquina por acá. Ahí voy. Ahí lo sigo, la ahorita. ¿Dónde que no veo? ¡El nopal! Ajá, es Ana, ¿no? Ajá. Ella no va a venir. Corre. Ay, muy tarde porque. Ay, la letra. ¡El apache! ¡La palma! ¡La calavera! ¡Acá también! ¿Rubí ganó? Sí, yo. Y yo la digo acá. Aquí, chalupa, sirena, calavera y luna. Chalupa, sirena, calavera y luna. Calavera. Calavera. Aquí estuvo colona. Ya se durmió, pero ya salió mi cuñado. Ah, mira. Sacó la rana. Mira, mira. ¡El
el gorrito. La palma. La rosa. ¿Cuáles han sido los premios que han ganado? No, no se los he dicho. El pájaro. ¿Un pajaraco?